Y nos fuimos a Buenos Aires para disfrutar en el Hipódromo de Palermo una nueva edición de Prix de Barón B, un evento de mucho glamour, solidaridad y burbujas. Esta noche el Prix de Barón B, donde el dress code es un fascinator y los hombres de black tie, bien como vos, Lucís. Estamos felices, es un evento que tenemos carreras de caballo, donde las apuestas son a beneficio de una fundación, la Fundación Alpi. Así que estamos felices de celebrar y también de contribuir con una noble causa. Segundo año como fin benéfico, es una vuelta de tuerca que le dimos a este evento. La verdad que estamos felices con este cambio y vamos para muchos años más. La verdad que la gente ya supo lo que era contribuir con esta noble causa y este año los conductores Iván de Pineda y Florencia Raggi van a hacer todo lo posible para que la gente se ponga las pilas y apueste mucho. Y la verdad es muy contento porque es un evento y una fiesta que realmente es espectacular en un marco maravilloso que es el del Hipódromo de Palermo, que es una joya, es un lujo. Barón B y encima lo recaudado esta noche en las apuestas va a estar destinado a la maravillosa tarea que realiza Alpi. Así que es una noche no solo para divertirse, para pasarla bien, para compartir con amigos, sino también para colaborar y estar cerca de la gente que lo necesita. Lo importante es que todos los años siempre haya un poquito más y se pueda dar un poquito más. Y el propósito de esta noche es cumplir los objetivos del año pasado y superarlos. Así que vamos a trabajar en pos de eso. A toda la gente de Stricta les mando un fuerte abrazo y ya estaremos por Mendoza, que es una provincia a la que voy bastante seguido. Chau.